Mi gente, miren este video. Este video se trata del lío que se armó en una discoteca mientras el artista urbano Rochy RD estaba cantando, estaba tocando, como comúnmente le dicen. Vamos a ver el video y luego vamos a analizar. Yo le voy a decir lo que yo pienso con respecto a esto desde mi punto de vista. Y ustedes van a dejar en los comentarios ¿qué ustedes piensan con respecto al mismo también? Empecemos. A mí no me habla de nadie. Yo canto porque vino un puto músico. No me acerre. Para que esté claro. No me hagas música. No me abraces por ningún lado. Él sabe lo que yo le estoy diciendo a él. Está curado, no está bien, ¿sí o qué? Dime, ven, déjalo hablar, ven. ¡Uy! ¡Seguridad! ¡Suéltame en banda! ¡Me devuelvo la guardia y me voy! Te lo tiro por cuatro y me voy. ¿Cómo dice la tira? Apágalo, ve. Apágalo, déjalo llegar. ¡Déjalo llegar! ¡Déjalo llegar! Que de la barra le muere. De barra y después nadie se muere. A ver, ahí es lo que él dice. Dile a él. A ti te cayó conmigo. ¿Sí o no? Ahí es lo que pasa. Yo te digo a ti como el más bacano, adelante de la compañía. Adelante del mueble y quiero compartir contigo porque te veo. Mira, ya lo habla, él sabe lo que yo estoy diciendo. Y te veo a ti, adelante, que quiere ver el grande. Y te veo como pensando en una vaina y quiero compartir contigo. Ven, y ya tú me entendiste, mira que yo canto más gorita. Ya tú y yo me entendimos. ¿Todo lo entendimos, tío? ¿Ya? ¿Qué disciplina del diablo, mamá? ¿Cuándo? Él sabe lo que estoy diciendo. Váyase de ver. Ahí ustedes vieron cuál fue el detonante que causó este conflicto de Rochy RD en una discoteca en Jarabacoa. Mire, lo primero que voy a decir es que todo el que sabe de Rochy RD y le ha dado seguimiento durante su trayectoria, sabe cómo son los shows de Rochy RD. Aquí yo no veo nada nuevo de que Rochy RD no haya hecho en otras actividades. Ahora, lo que yo veo aquí son gente creída, que como son conocidos en su comunidad, son gente que tienen algo de dinero y diría yo, para que no le digan en el mañana, te dejaste decir tal cosa de Rochy y te quedaste igualito. Ellos se pusieron agresivos, se pusieron agrios. Porque como vuelvo y le digo, esos son los shows de Rochy RD. Esto no es primera vez que sucede en una discoteca donde Rochy RD esté cantando. ¡Es mentira! ¡Nahuev! Eso es lo que él hace, ni más ni menos. Esos son los shows de Rochy. Y estaba viendo de que la discoteca se querelló. Cuando digo se querelló, fue que tiró un litín y prácticamente acusó a Rochy RD de todo el acontecimiento. Cuando ustedes están mirando que Rochy RD, hasta en un momento, cuando le pone el micrófono al tipo a hablar, dice, viste, tú y yo no entendimos, el que está agrio es él. Y ahí es que Rochy se quilla con el tipo, porque todavía ve que Rochy se entiende con el que está adelante en el VIP, ahí el que está con su mujer. El otro corita, el otro pana de atrás, es que todavía está agrio. Que desde el principio, si ustedes ponen el video nuevamente, él está agrio. El tipo del poloche blanco que tiene la colita, él está agrio desde el principio. Y tienen que agarrarlo porque si no le va a volar arriba a Rochy RD. Entonces, cuando Rochy ve la acción del tipo, que aún después de decir, que aún después de ponerlo a expresarse, dicen, tú ves, tú y yo no entendimos. ¿Y por qué él no entiende? Ahí cuando el tipo vuelve y le dice otra cosa a Rochy agresivamente, ahí es que Rochy le dice, y le dice lo que le dice. Entonces el tipo agarra, uy, quiere jamaquear a Rochy para bajarlo de la tarima y le tira. Y ahí es que la seguridad de Rochy, entonces arremeten contra él. Le tiran lo que le tiran y se tiran de todo. Ahora bien, los irresponsables más grandes en este acontecimiento son los dueños o los seguridad de la discoteca. ¿Por qué? Por permitir que en una actividad como esta pasen gente armada. Eso
Si ahí, hoy en día, hubiese una gente muerta, ese tuviera problema, ese dueño de esa discoteca. Porque yo no sé si ustedes saben, hasta el frente de la discoteca que maten un muerto, eso es problema para el dueño de la discoteca. Entonces, ese problema no debió de llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque había un arma de fuego dentro de la discoteca. Ahí le cabe un lío grandísimo al dueño de la discoteca por esa arma de fuego que se escuchó ahí, ese boom. Como vuelvo y le digo, ¿y si hubieran matado a alguien ahí? El lío fuera otra cosa. El dueño de la discoteca hoy en día se querella con Rochy RD y dice que Rochy RD fue el detonante y que por su actitud y que lo otro. ¿Saben por qué? Porque esas son gente de su comunidad. Son gente grande. Son gente que están acostumbrados a ir a esa discoteca a gastar su dinero. Él no le va a echar la culpa a esa gente que están ahí. Claro que se la tiene que echar a Rochy. Una porque Rochy no es de ahí y otra porque Rochy tiene para pagar los daños que están ahí y eso es lo que está buscando. Pero lo que él no sabe es que eso le va a traer un problemón ahora por esa alma dispararse ahí adentro. Y ahí las autoridades dicen, oh, pero esa alma no debería de estar ahí adentro. Imagínense ustedes en un club de borracho, full de alma de fuego. Ustedes saben que al borracho lo que le gusta es hacer show. Imagínense que en la discoteca tuvieran permiso de entrar alma de fuego. ¿Qué no pasaría en las discotecas? Entonces, este hombre, dueño de esa discoteca, va a tener problemas. A él le van a cerrar la discoteca, aunque sea temporalmente, por un tiempo se la van a cerrar. Ustedes van a ver. Porque ahí no se puede permitir entrar alma de fuego, sea quien sea. Pero eso soy yo desde mi punto de vista. Ahora, ustedes son libres de poner ahí en los comentarios qué ustedes piensan. ¿La culpa la tuvo Rochy RD o los que estaban ahí en la grada escuchándolo? Déjenmelo ahí en los comentarios, denle like al contenido, compartan este video. Síganme si no me están siguiendo. Esto es El Berro Music y para todos ustedes nos vimos en otra entrega. Que papá Dios me los bendiga. Bye. ¡Oh!